Primero que todo, agradecerle a Loquillo por venir a nuestra hermosa tierra. Yo pienso que todos estamos engalanados con Loquillo, felices de tenerlo en mi hermosa tierra maniceña. Gracias. Vamos a echar un contrapunteo y pues, si usted quiere, también echamos trova. Yo le echo unas dos o tres, si quiere, improvisaciones. ¿Quiere hacer trova? ¿Quiere hacer trova? Hagámosle. ¿O hacemos contrapunteo? O contrapunteo. ¿Qué quieren? Pongámoslo a contrapuntear, ¿cierto? Eso. No, yo pa contraputear, yo me asusto mucho, porque no es lo mío y eso es muy teso y esta gente va toda y más que Vanessa la mejor de esto. Además por ahí hay otros maestros de la improvisación, intentémoslo, yo la sigo, mi Vanesita, yo la sigo. Si sale mal, si me equivoco, me perdonan, es improvisación, no es fácil hacer esto. La última vez que contrapunteamos dijo que tenía más nalga una pared que yo. Así no, nomás no, les digo. Pero no es cierto. Bueno, sí. No, mentira. Además, estuvimos grabando, ¿no? Estuvimos grabando hace poco un video que se volvió muy viral y qué rico que la gente conozca a través de mis redes y a través de mi trabajo, pues toda esta cultura tan linda que tienen ustedes que la debería conocer todo el mundo. Cuando ustedes digan maestro, le damos y lo intentamos. ¿Cómo es que...? Bueno, y al ritmo de nuestra hermosa banda de la llanera, la homenajeada en este festival. Ay Dios, estoy asustado, estoy nervioso. Vanessa, no me vaya a dar muy duro. Ay. Tíreme pasito que soy el visitante, el turista. Ay, compadre, cómprame un coco. ¡Manola! Me encanta esta joda. Maestro de la bandola, váyamela bordoneando. Hoy a mi amigo Loquillo otra vez voy invitando. Esta es la segunda vez que nos vamos encontrando. En el pueblo maniceño nos vamos emparrandando. Y a mí me menciona mucho cada que me está invitando. A ver dónde está la gente que no la estoy escuchando. Con esa terminación aquí le voy continuando. Una bulla que se sienta, si bueno la están pasando. Dígame que por aquí usted viene disfrutando. Yo quiero que amanezcamos en mi pueblo parrandeando. Yo sé que de una de aguardiente ahora nos vamos tomando. Aquí la gente castiga y le gusta ir despachando. Yo la visité en Yopal, video fuimos grabando. Y se nos volvió viral y lo vienen comentando. La gente en los comentarios a usted le está reclamando. Porque es una acosadora que me vive retacando. El hombrecito aquí pues me vive calumniando. Él dice a cuatro vientos que le estaba coqueteando. Yo soy una mujer seria que no me voy resbalando. Y yo sí tengo mi esposo y lo vivo respetando. Ella dice que un esposo que lo vive respetando. Y yo ya lo conocí, pero váyalo cambiando. Es un negrito chiquito que creo que no está aguantando. Un negro grandote creo que es lo que le está faltando. Es un negrito chiquito, yo no se lo estoy negando. Debajo del pantalón lleva un secreto guardando. Es que si usted lo mirara se me fuera enamorando. Ese secreto que él a mí me tiene loqueando. Ella dice que un secreto y me lo está demostrando. O sea que en el pantalón él lo ha venido guardando. A mí ya me preocupó, la curiosidad va dando. Yo no sé si eso es grandote, pero no se está parando. Si usted lo sintiera, de pronto se va marchando. Pero eso no va a suceder. Y hoy le respondo no cuando. Porque el hombre que yo tengo es un varón comandando. Y usted como que es torcido o a un cable le está fallando. A mí no me falla el cable y le invito pomparrando. Vámonos pa' Medellín que la estoy representando. Pa' que mi gastronomía usted la vaya probando. Si quiere ponga la arepa que yo el chorizo le mando. Y en mi tierra de Casanare usted lo estoy invitando. Pa' que pruebe una mamona y la vaya degustando. Un buen caldo de curito yo le voy recomendando. Por si de pronto la máquina a usted ya le está fallando. A mí esa no me falla, más bien váyala aceitando. Que mi máquina está buena y se lo estoy demostrando. O vámonos para el valle y salsa vamos bailando. Que el aborrajao suyo ya me lo estoy saboreando. Dice que el aborrajao que ya usted lo está probando. Vámonos para el Tolima, usted lo estoy invitando. Tiene un cuerpo de tamal porque se nos fue engordando. Y la cara de lechona cuando la están rellenando. A mí usted no me la monte que yo estoy adelgazando.
estoy ejercitando. Vamos pa' los Santanderes, hormigas vamos tragando. Una hormiguita culona, pero el culito pa' cuán. Las colas son pa' las vacas en el brotero bramando. El culón es usted como lo estamos mirando. Porque traga demasiado y eso sí se va engordando. O yo creo que por detrás a usted le han venido dando. A mí no me ha dado nadie y yo la voy retractando. O vámonos para Pasto que allá están carnavaleando. Y compramos unos cuis y los venimos criando. Yo ya vi a Vanesita como que la estoy cuyando. Vámonos para la costa para seguir turisteando. Me dice que los costeños pues nos viven cautivando. Un caldo de boca chico me quiero ir saboreando. Pero es que con tanto bagre ya me estoy desanimando. A mí usted me dice bagre, usted me está criticando. Y no ha visto al tiburón que abajo viene nadando. Yo no me voy pa' ninguna parte, yo me voy quedando. Pues de la tierra al manillo me sigo enamorando. Me dice que un tiburón es lo que vive guardando. Disculpe que lo moleste, pero yo lo estoy dudando. Esa es una curvinata la que yo miro mirando. O si no, una sardinita que ya lo encuentra boqueando. Usted habla de mi sardina y que la viene buscando. Tiene que llegar muy bajo, así que vaya buceando. No me critique la pinta que yo a usted la estoy mirando. Las cortinas de la casa Vanessa ya está dañando. Las cortinas de mi casa yo las vine reciclando. Es porque la elegancia usted la tiene envidiando. Usted se fue funeral, yo con lo que estoy mirando. El pájaro se murió y lo estamos sepultando. Yo sé que es un funeral como se lo están gritando. Hoy esto es un funeral y la gente está llorando. Aquí les tengo a la muerta por si no lo están notando. Yo soy el sepulturero y se lo estoy enterrando. Entiérrelo como quiera que aquí lo estoy esperando. Si me lo quiere enterrar, yo también lo ando buscando. Pero yo le recomiendo que se vaya preparando. Pues no creo que la potencia que yo tengo esté aguantando. Ay, yo quiero a Vanesita cuando la veo gritando. Y ya la hice correr, yo mejor me voy marchando. A mí me dicen loquillo o me dicen rasta cuando. Un aplauso que se sienta que estamos improvisando. Un aplauso que se sienta para Vanessa, para el folclor llanero, carajo. Y para el grupo de maestros que nos acompaña. Grande, muchísimas Vanessa. Gracias. Duro, duro, duro. Orgullosos de su tierra, carajo, de su gente. Gracias, maestro. Gracias, maestra Vanessa. Ay, pucha, yo ya me estaba excitando y antes de darme cuenta ya se me estaba parando. Y como vino el marido, yo no seguí retacando. Que tiene pinta de traqueto y me salen es matando. Ay, como la estamos pasando de bueno sin quitarnos la ropa, así es que sí se puede.